Hola, buenas. Oh, coño, hola. Ah, ya, ya decía yo, digo, que juraría que te había visto las cámaras. Pero es que estoy. Ay, que voy a reiniciar aquí un momento. Ah, va, sí, no, sin problema. Esto. Ahora vuelvo. Vale.
Ya estoy. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Regular, pero ok. Ya, a ver, esa parte sí que me la esperaba. Ay. Hostia, ¿conoces a Ed, el poli? Pero Zoom. Creo que sí. Sí. Dentro de unos días va a hacer un pedido largo, 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 creo. Te iré avisando. ¿Para qué quiero un pedido largo, 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 un poli? Porque me ha dicho que quiere hacer rollo una... Para que la poli se relaje un poco, que llevan unos días... Llevan unos días. ¿Sabes? Ese muchacho se agobia en un vaso. Bueno, es que sí que es cierto que por lo que he ido escuchando, llevan unos días todo el mundo que, hostia puta, ¿eh? Como muchos de los que he escuchado, llevan unos días así porque casi todos son unos incompetentes, según se ha ido. Por eso Excepto mismo él. se quiere relajar él, no el cuerpo como tal, él. Se relaje en su casa, colizándose como haría un hombre grande, ya está. Claro, pues oye, para eso nos va a hacer un pedido. Joder. Uno decente. ¿Qué me ha dicho? ¿Y vendéis alcohol? Y yo, pues claro que vendo alcohol. Estaba a punto de decirle, ¿de dónde crees que sale todo el alcohol de la ciudad, cabrón? A partir de las 10, ¿no? A partir de las 10 no vendemos el copo, ¿visto? Vale. Bueno, pero es a la poli. Claro. Y hoy el día ha sido... está bien, en verdad. ¿Ha estado bien? Sí, no me puedo... iba a dejar de trabajar a las 6, se me ha ido la olla y he dicho, me voy a quedar hasta las 9. Está bien, ¿no? O sea, ¿cuándo entraste a trabajar? Es que entré a las 3. A las 3, joder. Estoy pensando, creo que sí. Es que hoy no me he ido a entrenar, no me apetecía, no te voy a engañar. Me veía en forma y he dicho, hay un montón de gente, los locales están abiertos, alguno va a necesitar por cojones algo. Abro, pongo el anuncio y a los 5 minutos el primer local. Joder. Ha quedado grabado, ha quedado grabado. Nick puede hacernos pedidos grandes. Está grabado. Vale. Es que ha venido el jefe de Sí. Nick. He dicho, sí, bueno, ya lo hablé con él, pero él ya puede hacer pedidos grandes. Le he pillado una furgoneta decente. Ha quedado grabado. A ver, si vamos a estar los dos y él puede hacer pedidos grandes, me los puede pedir a mí y se los llevo al furgoneta si quiere. Sí, eso le he dicho. En plan, que también podría hacer eso. Solo que como cuando tú trabajas a veces yo no trabajo y cuando yo trabajo a veces tú no trabajas. Sí. ¿Sabes? Pues le he dicho, pues de puta madre, porque normalmente Nick siempre suele estar. De todos modos... Bueno, sí. Te iba a decir, de todos modos... Pero sí. Si estamos los dos, lo podemos llevar y sería mucho más fácil. De todos modos tendría que sacar la furgoneta porque sus pedidos suelen ser para guardarlos en furgo. En teoría, les han aumentado, han mejorado las neveras y los almacenes. En teoría, por lo que me dijeron por ahí. No me acuerdo si Cami o alguien. Creo que sí. Creo que fue Cami. La del Lysis. Que le habían aumentado la nevera. No sé si a 200, 200 y algo. Pero que sigue siendo una chuminada. Que hay gente que nos hacen pedidos de 800. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo por eso normalmente prefiero que la gente se acerque. Porque así al menos... sabemos perfectamente que lo puedes llevar, ¿sabes?
Porque ir y que vayan guardando esto el rato. Es que ya no cabe. Y en plan, pues saca un coche o algo. Y no muchos negocios están al lado de un garaje. O sea, la gran mayoría que nos compra el por mayor, sí. Por, no, espérate. El Isis no tiene, ¿no? ¿De qué garaje? Sí. A no ser que se venga a este de aquí. Claro, es que ese es el problema. Porque tú imagínate que el Isis viene, ¿vale? Y nos pide de repente, yo qué sé, como la última vez que se le fue la olla, 1000 de cada alcohol. ¿Vale? Si estamos tú y yo, pues se lo podría llevar yo. Sí, sí, o sea, se lo podéis llevar, pero. Pero necesitarían vehículos, porque 1000 de alcohol no cabe en su nevera. Ya, necesitarían un almacén este, como vehículo. Es que yo, o sea, en el Isis utilizan furgonetas, como pues la tuya. Por eso es mejor que. ¿De las, ¿sí?, que se sacan solo o de o suyas, suyas? Suyas, suyas, suyas. Ah, perfecto. Claro, por eso he dicho como. Bueno, al final. ¿Sí, no? ¿La tienes? Sí. Ah, vale. ¿Ves? Como la furgoneta tuya, la que cediste a la empresa. Es que hay furgonetas. De la tocha. Vale, eso. Porque así es como lo hacemos. Ellos normalmente, cuando vienen aquí con pedidos, suelen venir con la furgo de Cami. A ver si se lo van a guardar al final de la furgoneta, porque vengan con la furgoneta. Si no, van a trasladar todo lo de mi furgoneta a la suya al final. Es que ese es el punto, por eso te lo estaba diciendo. Porque al final, llevarlo es una chuminada. Si la gran mayoría de gente lo que hace es utilizar vehículos como almacén. Porque a la hora de la verdad, si no, los pedidos que nos harían, que nos harían serían de 50. Y con suerte. Ya tengo que pasar 2 horas ahí en el concesionario y ver cuál es el mejor maletero, la verdad. Eso se. ¿En las pruebas de vehículos se puede comprobar eso? Sí. No me jodas, no lo sabía. Pues yo sí, porque así dije, ¿qué me compro? Pues. ¿Un Lowrider, una Bumbin o un Primo? Y dije, pues voy a ver el maletero de la Bumbin. Y si compro es un maletero de una furgoneta, pues la Bumbin. Pues no, pues no lo sabía. Pues sí, 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 sí. Salí volando y casi me muero, pero eso es otra cosa. Bueno, pero eso es otra historia. No sé si te saluda, pero buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sería. Aún sigue el agua a 35, ¿no? Sí, claro. El agua no lo voy a cambiar, el agua es supervivencia pura y dura. A ver, más fuerte.